Bueno, una vez más, sacados del Closet TV, esta vez ya apuntando todo a lo que es carnaval. Hoy en la fiesta de Araverá y está conmigo mi compañera y mi conductora, la señorita Reina Agostina Liotti, local en este medio, ahora acá en el Boliche Sabor. ¿Cómo está, Agostina? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acá en los estudios de Sabor, porque ya lo podríamos tomar como, como un lugar para grabar, así que muy bien, muy bien. Esperando, bueno, tener un par de entrevistas, así que hoy va a ser una linda noche. Bueno, se vino con todo, Agostina, ¿eh? Está... Sí, un poco corto mi vestido. Si salgo corriendo, no se asusten, porque bueno, hay mucho viento y hace frío. Ahora la vamos a mostrar, está divina ella. Nosotros nos quedamos acá en Sabot, ya se vienen los sacados que andan haciendo sociales por ahí. Andan trabajando mucho, están trabajando ahora. Mucho. Ojalá tuviéramos a alguien que nos saque una foto del back, pero bueno, después le vamos a contar. Déjame agradecer a Nico Valle que me maquilló, Ariel Roda que me peinó y Mac que me vistió para esta oportunidad con un vestido súper lindo, así que muchísimas gracias y Caer Estética, pues, como siempre, que me acompañe. Bueno, yo le agradezco como siempre a Carlos Lozano de McCowen, le mando un beso grande, un abrazo y bueno, le agradezco a toda la gente de Sabot y a la gente de Araverá que nos permitieron estar acá. A mi pesar, pero bueno, nada, un cariño grande con toda la gente de Araverá. ¿Nos vamos, Agostina, con los sacados? ¿Lo dejamos con la nota? Sí, por favor, porque hay mucha gente que entrevistar, así que... Bueno, estamos, no se pierda usted, quédese ahí del otro lado de la pantalla. ¿Dónde estamos? ¡Qué horror, por favor! No, vos tenés que reconocer que la mejor comparsa somos... ¿Quién? ¿Quién es la mejor comparsa? No, igual yo hablaba del tiempo, ¿eh? La mejor comparsa, no sé, calculo que una de Paso de los Libres, que ahí arrancó el carnaval, ¿o no? No, es la cuna del carnaval, pero acá, la capital nacional, la mejor es Araverá. Y es mi comparsa. Y se viene con bueno, está bien, Araverá. Pero se viene con sorpresas, Araverá. ¿Sabías quién va a ser la bastonera de Araverá? No. Mi amor, ¿por qué te crees que me vine así con todo encima? Me tiré el placar, ¿eh? ¿Y dónde está tu corona? ¿Dónde está? Ahora me van a coronar, así que señor, no se pierda esta noche. Siga sacado que tenemos varias sorpresas. Pero no solamente coronación de bastonera, también tenemos la coronación de la gran bastonera, incluso tenemos la presentación del samba enredo, así que... Y también la historia de lo que va a representar Araverá, de la comparsa, del tema, así que... Usted no está tan informado, ¿eh? Mira, discúlpeme, pero estoy más informado que usted. Y me parece que este año pueden hacer agua en algunos temas, ¿eh? No sé, por lo que me dijeron. No. Bueno, no cuestión, sé. No vamos a pelearnos antes de arrancar este programa. Los invitamos a que nos vean y que no se pierdan lo que es la cena, la no sé qué, de... ¿Qué comparsa era? Me olvidé ya. De la comparsa Araverá, del Rayo. Sí, el Mire Rayo. Cómo estamos. Mire cómo estoy. Yo. Besito. No dudes en consultar nuestras redes sociales. Facebook, Melos. Instagram, Melos-Corrientes. Melos, dulce y sano. Si lo que buscas es vestir cómoda y a la moda, Espacio Chic. Facebook, Espacio Chic. Instagram, Espacio Chic Corrientes. Espacio Chic. Para mujeres reales. Estamos aquí con una de las protagonistas, la gran protagonista de lo que va a ser este Araverá 2018. Con nosotros la señorita María Victoria Argüelles Dillú. Vicky, muy buenas noches y gracias. No, gracias a ustedes por dejarme hablar acá en este momento. Ay, por favor, estás espléndida, Victoria. Contanos un poco quién te luqueó, quién se encargó de tu imagen hoy. Bueno, gracias a Dios, cuento con la ayuda de tres personas muy importantes. Primero que nada, el vestido, gracias a Jorge Sandoval, diseñador, que desde Buenos Aires me lo mandó. Confeccionó especialmente para mí. Gracias a Ariel Roda por el peinado y obviamente Fer Arias por el maquillaje impecable. Mi maquillador también, porque por es supuesto. Mi maquillador también como el de ella. Bueno, la verdad, Victoria, que este es un momento muy crucial para vos, para sí. La comparsa en sí también. Y también contarnos, sabemos que sos la gran bastonera de la comparsa Araverá. Y bueno, ¿y cuál es tu proyección? ¿Cómo te estás preparando para lo que se te viene? Bueno, la verdad, de todo un poco. Gimnasia, por supuesto, entrenamientos especiales con espaldas de hierro, estética, clases de baile,
estamos a full. Bueno, hace un tiempo venimos viviendo o venimos viendo bastoneras muy preparadas, así que Vicky, ¿nos podés adelantar un poquito de con qué nos vas a sorprender este año? Y voy a decir solamente que represento las luces de Buenos Aires. ¡Ay, ay! Pero más que eso no puedo dar información. ¿Color de traje se puede saber o no? No, para nada, por ahora no. Bueno, yo lo que acotaría entonces, señora, señor, lleve gafas porque esta señorita nos va a encandilar este año, porque si va a hacer las luces... Swarovski, me dijeron que trajeron todo de allá de afuera. Y me parece que estos iban a ser auténticos, no como esos que... Bueno, nada, ¿eh? No seas mal, bueno, no empieces. Perdón, ustedes se rieron, así que no sé. Bueno, señora, señor, no se pierda esta señorita. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el productor? Ay, no sé leer labios yo. Yo tampoco, las luces me encandilan. Ay, las luces. Como esas luces va a encandilar esta señorita este carnaval. Así que, Vicky, nos despedimos tirando un besito para toda la gente que nos mira. Tomé del malevo la guapesa, de las minas su belleza. Me abro paso por el mundo con orgullo de identidad. Hoy les traigo con profundo amor el tango de la vera. Vengo a cantar a mi longuea de la rabala. El tango es mi estilo de vida y mi vida es arabera. Vengo a cantar a milonguea del arrabal al carnaval. El tango es mi estilo de vida y mi vida es arabera. Bueno, estamos para arrancar enseguida el evento de lo que es Arabera y vamos a buscar para entrevistar a personas que están acá, a ver a quién encontramos. ¿Cómo está, querido compañero, querido compatriota o no? ¿Puede decirse así o no? Correligionario. Bueno, estamos. Dígame una cosa, ¿qué es este evento que estamos acá? ¿Usted va a bailar? ¿Tiene que bailar o no? ¿Puede bailar o no? Acompaña a Lake Reiner nomás. Bueno, pero a mí me dijeron que usted es una figura sensacional, no sé, que anda caminando con el carnaval ahí a lo costado, ¿cómo es? Y hoy me toca acompañar a mi hija. Hacía 10 años atrás acompañé a las dos. Mejor, no, antes. 8, 9 años atrás yo acompañé a las dos, a madre e hija. Bueno, hoy me toca acompañar a Victoria y a María. Muy contento que toda la familia estemos juntos en el carnaval y disfrutemos todas las noches de carnaval. Para nosotros en nuestra casa, y vos sabés muy bien, vivimos prácticamente todo el año el carnaval, y en el mes de diciembre, enero, se vive de una manera muy especial lo que es el carnaval y este año con las dos nenas. A mí me dijeron que usted va a ser el Gardel. ¿Puede ser o no? Podría ser. Bueno, pero... Podría ser. No, podría ser. Tiene que ser. Bueno, ahora seguimos allá. Seguimos allá. Bien, bien. ¿Usted cómo anda, colega? Pero perfecto, en esta noche vamos a disfrutar. Escúchame una cosa. Me dijeron que usted va a ir sexy, desnudo. Puede ser o no. Y que las chicas van a estar. Y las chicas y no sé qué más. Para, de vuelta vos te estás confundiendo. Yo no soy el bailarín. ¿No? Ah, no. Este no, no, es cierto. Él no es el bailarín. Bueno, lo que pasa, son todos parecidos. Sí, somos parecidos y lindos los dos, por supuesto. Lindo, ¿escucharon, chicas? Lindo. Y chicos, también por la duda, por ahí. ¿Qué vamos a cantar? ¿Usted qué está en la parte de la música? El repertorio va a ser variado. Vamos a venir... O sea, no quiero adelantar mucho, pero... esta noche, ¿vos no lo ves medio tanguera? Es una noche tanguera, pero bueno, ¿qué va a ser tipo...? Cosas, tango, por supuesto. Milonga. Y otra también... Me llega para otro lado. Bueno, seguimos hablando. El portaestandarte de Copacabana, mire. Hola, ¿cómo le va? Otro colega más. Yo me sigo encontrando con todos los colegas. Sí, colega, y aparte colega también porque casi fue rey. Bueno, los dejo ahí. Bueno, contame. ¿Cómo es esta sensación de ser esta comparsa de Copacabana en este caso? Y ahora estar acá acompañando a la gente de la vera. Es que es como vos sabés, creo que tenés años en esto de... No hay nada más lindo que partir el carnaval en pleno. Yo creo que la única rivalidad es cuando desfila cada comparsa. Fuera, como vos decías, fuera del carnaval, somos todos amigos. Pero bueno, está bueno lo que dice porque quiere decir que estamos unidos en el carnaval. Sí, está bueno, pero venga. Señor, nos vemos. Ahí está el friki, no señorita, miren, tenemos, mira, tres representantes femeninos de la batería de la Universidad del Sonido. A ver.
A ver, veo que ya están todas preparadas con todos sus instrumentos, vinieron con la remera y todo. Bueno, pero ustedes van a estar en la parte de la escuela de samba con... no sé cómo es el trayecto de este año de ustedes en cuanto a trajes. ¿Nuestro traje? Si pueden adelantar, a ver. Algo. Color, ¿algo? Por lo menos. Negro. ¿Van a ser entonces, ustedes van a ser las morochas argentinas o no? Sí, por supuesto. Bueno, chicas, seguimos porque me alegro de que estén acá. Manden un saludo para alguien. Para todos los araberaceros y arriba araberaceros. Mirá, mirá quién está acá. ¿Cómo hola, estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Va a zambar hoy o no? Y primero la bajonera, siempre. Pero va primero a acompañar, Elena. ¿Cuál va a ser la metodología de usted? ¿Va a poder acompañar a un ritmo diferente o va a ser comparsera como otro? Yo siempre soy comparsera, primero que nada. Igual fui bailarina de tango durante 2 o 3 años, aprendí tango, así que gracias, supongo que también es mi año para acompañar a las comparsas. En la hoja, Wario. Ah, no, 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 bailarines. Sí, sí. A mí me dijeron que usted es una sensación de la... De las chicas sí, ¿no? En la escuela de samba. Sí, puede ser. Por ahí, más que nada, los chicos me piden ayuda cuando necesito. Y obviamente yo siempre estoy para ayudarlos, siempre y cuando la bastonera lo permite. A mí me contaron, me dijeron que usted está entrenando a una bastonera de la parte costal. Ay, no, ya no es más. Ya no es más, pero ya lo hizo. Lo bueno, hizo, pero, su comparsa. Pero igual, si hay algo que a nosotros no nos gusta, es el chismerío. Así que la felicitamos por el look, está espléndida. Sí nos gusta. Sí nos gusta. No, no nos gusta. ¿No quieren contar? Haciendo nota. Dale, dale. Está espléndida, como siempre, señorita. Permiso. Venga, 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 por acá, por acá. Por acá. Ay, acá tenemos. Ay, por favor. Usted no sabía qué ponerse, ¿no es cierto? No sabía. Bueno, nombre, comparsa, colegio. Constanza Caratenazóculos, Araverá, por supuesto. Ay, es un apellido para el Tutti Frutti, nunca nadie lo hace. Tal cual para el señorita, grupo, solista, trío. El año pasado fui en pareja de baile con Gonzalo Díaz. Y este año todavía estamos en espera, digamos, de un diseño. De diseño, sí. Muy bien. ¿Podemos hacer un paneo, camarógrafo, por favor? Mire lo que es esto. Espléndida. Bueno, muy bien, bueno. Entonces está esperando todavía diseño. Sí, estamos esperando todavía. La dejamos, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahora podemos ver los recomendados de Espacio Chic y obviamente agradecer a nuestra modelo Antonella Villalba. No se lo pierdan. Lo que podemos ver en estos dos looks es la versatilidad que le podemos dar al uno de los más de esta temporada, que es el pantalón engomado. ¿Cómo lo podemos usar? Con una remerita suelta y de noche, es de satén en este caso, para la noche justamente, y con una remerita de algodón lo podemos usar durante todo el día. También, como verán, podemos apreciar que en la de la noche tenemos una cartera, como se está usando ahora, un clutch con tiras, y en el del día usamos un bolso, un maxi bag, ¿sí? Los accesorios también cambian. En el de algodón encontramos un rosario, ¿sí? Que viene hace unas cuantas temporadas usándose, y en el de la noche un medallón solitario. Así que, señorita, pase por Espacio Chic y podrá encontrar estas y muchas prendas más. No dudes en consultar nuestras redes sociales. Facebook, Melos. Instagram, Melos-Corrientes. Melos, dulce y sano. Si lo que buscas es vestir cómoda y a la moda, Espacio Chic. Facebook, Espacio Chic. Instagram, Espacio Chic Corrientes. Espacio Chic. Para mujeres reales. Porque estamos en la previa por la gran final de Araverá 2018. ¿Qué tiene
para mostrarnos este año. He visto un par de diseños, tienen mucho color, ¿puede ser? Sí, totalmente. Contrario a lo que cada uno, a lo que todos creen que es algo eso. Estamos con todo. La gama de colores, la verdad, muy buena. Tal cual, a mí me da esa impresión, por ahí uno se piensa que es rojo, ¿no? O negro. Rojo, negro, gris, ¿eh? No. Va a ser una sorpresa total. Sí, a mí me encantaron. La verdad que Mario vino con todas las luces. Totalmente. Todo lo que están recibiendo los diseños. Ya me estoy arrepintiendo, te digo. No importa, siempre hay un lugar. Cecilia, contanos. ¿Largamos el 29 de enero los carnavales o cuándo largamos? Llegamos el 26 de enero es la fecha que nosotros tenemos hablado. Ahora tenemos que esperar a que asuman las nuevas autoridades como para definirla. Pero es más o menos una fecha estimativa. Esa es la fecha que nosotros nos estamos manejando. Nosotros ya sentamos nuestra posición y bueno, la mantenemos. Estamos trabajando en pos del 26 de enero. Perfecto. ¿Y hablando de nosotros, significa de todas las comisiones? Nosotros como comisión ya tomamos esa decisión y también estuvimos hablando con los otros dirigentes y también opinan lo mismo. Así que están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Tenemos carnaval 2018. No, seguro. Vamos a aunque yo no esté, no importa. Vos podés estar al costado. No, yo voy a estar. No se puede improvisar. Pero totalmente. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bienvenida María Victoria Ángeles Argüelles Dizú. Al fin la tenemos a Elena Ojeda, la bastonera de la Escuela de Samba de Araverá. ¿Cuántos años ya de comparsera? Muchísimo, más de 20. Yo siempre digo que yo soy la Mirta Legrand del Carnaval de Corrientes. Soy como el dinosaurio, ¿entendés? Así, nunca muere, nunca se va. Y ahora te toca estar ahí adelante. Ay, es un gran desafío, pero muy lindo. ¿Estás muy emocionada? Emocionada, feliz, contenta. Se te vio como en tu salsa. Y la verdad que son muchos años de bailar para la comparsa y es un desafío porque estás más expuesta, pero no es muy distinto a lo que hacemos siempre. Pero sin embargo siento que de todas las bastoneras, que me incluyo por supuesto, creo que toda la comparsa te apoya muchísimo y ha querido durante mucho tiempo que seas la bastonera. Y todos los años era como que era la mague. Vas a ser, porque no sos, vas a ser, porque no sos. Y bueno, este año se dio. Pero hablo del comparsero. El comparsero siempre te apoyó y siempre quiso que estés ahí. Creo creo que eso es uno de las cosas más lindas que tiene este hecho de ser bastonera. No el lugar en sí, sino por ahí sentir el reconocimiento de tus pares, que para una comparsera de muchos años como yo es como decir, la pucha, algo habré hecho bien para que sentir tanto cariño, ¿no? Eso es una de las cosas más lindas que me pasó hasta ahora. Totalmente, lo habrás sentido con el aplauso de la gente cuando te nombraron. La verdad que fue muy emocionante. No, sí. Tengo muchos años de comparsa y hay muchas generaciones de comparseros que me conocen. Algunos por ahí ya no entran y otros por ahí recién me están conociendo. Pero sí, siento el apoyo de mucha gente y eso me hace sentir muy tranquila. Sí, totalmente. Elena, ¿y qué dice la familia, el marido? Que mostrando todo ese cuerpo, esas piernas. No, el marido ya está acostumbrado a mostrar el cuerpo. Por ahí si no, que se la banque. Su preocupación por ahí pasa por otro lado. Su preocupación es por el cuidado, por el hecho de estar más expuesta y de que no me despellejen. Esas cosas son las que a él por ahí un poco le preocupan. Pero que vos no sufras, digamos. Exacto, que no sufra. Y mis hijos ya son adolescentes, ya se dan cuenta de todo, ya están en todas las redes sociales. El mínimo chimento me lo cuentan ellos, yo no me entero, ellos sí. Entonces, por ahí pasa la cosa y bueno, pero la familia me apoya, saben que es algo que a mí me hace muy feliz. Así que verme feliz a mí nos hace feliz a todos. Totalmente. Contanos brevemente cómo te preparaste para lo que va a venir, para este 2018. Empezamos en agosto, desde el momento en que me enteré que iba a ser bastonera. Yo lo tomo con mucha responsabilidad siempre. Yo lo sé. Así que empecé a prepararme. Por ahí no sabía a qué apuntar, si apuntar al tango o apuntar al samba. Es como una conjunción Totalmente. De los dos que no sabes muy bien para dónde ir. Pero estamos preparándonos en las dos partes, en las dos áreas. Tanto el gimnasio como el baile. El gimnasio es algo que yo nunca dejé. Ya. Eso claro, es algo. Vamos a contarle a la gente. Sí, porque es algo que mi compañera acá lo sabe. Ella, somos habitués del mismo gimnasio y del mismo instructor.
Y nada, siempre fuimos al gimnasio, ahora le agregamos más horas de baile y le agregamos el ensayo a la escuela de samba. ¿Más el trabajo? Que más el trabajo, tiene que hacer para seguir más viviendo. Los hijos, más la responsabilidad de ser la esposa. Totalmente. Pero no me quejo, todo lo tomo con esta sonrisa. Como siempre, como que la gente te conoce. Te agradecemos un montón, Elena, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche tan importante para todos y tan fría. Pero con viento. Sí, con viento, pero va a ser muy, muy buen carnaval para todos. Buen carnaval, Elena. Igualmente, señora. Esperemos verla ahí. Bueno, estamos finalizando lo que fue este show de evento de Araverá y nos estamos contando con la presencia del diseñador de la comparsa que apareció después de tanto tiempo, el señor Mario Zorrilla. ¿Cómo está, Mario? Bien, 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 bien. Bueno, Mario, me imagino que el año pasado, bueno, trabajaste y después te fuiste al exterior y trabajaste desde allá con la ayuda de, bueno, los coordinadores. Y bueno, y este desafío que empezaste otra vez de vuelta con los diseños desde allá. Sí. Y volviste acá, pero para continuar el proyecto. Bueno, claro. ¿Cuál es el desafío para vos con Araverá este año? Mira, la verdad que la experiencia del año pasado fue una experiencia bastante fuerte porque fue la primera vez que no estaba viendo lo que se hizo. Una cosa es lo que uno proyecta en el tablero y otra muy distinta es lo que después aparece en la calle. Así que para mí fue una experiencia rarísima porque lo seguí por Facebook, lo seguí por internet. El Skype hizo maravillas porque la verdad que a partir de ahí, la primera semana pude empezar a corregir algunas cositas que pasaron, que se pudieron corregir por suerte. Y bueno, fue una experiencia absolutamente nueva, linda, la verdad que linda. Poder verlo desde lejos, también poder visualizar el espectáculo desde internet es otra cosa distinta. Y para este año, bueno, empecé el proyecto desde España. Y un poco, bueno, hablando vía Skype y como se podía, coordinando con los coreógrafos, con los músicos, más o menos en la puesta de lo que iba a ser la comparsa este año. Y bueno, ahora ya estoy acá y ya estamos trabajando a full con todo el equipo de vestuario, con todo el equipo de músicos. La semana que viene nos reunimos con coreógrafos. He escuchado que diste dijiste que este año la Escuela de Samba tuvo un rol muy importante en la comparsa, porque a ver si puedes contarnos. Sí. Bueno, la Escuela de Samba hizo una propuesta sobre lo que podía ser el guión de la comparsa, que por casualidad coincidía un poco con la idea que tenía yo sobre lo que teníamos que hacer este año. Así que, bueno, fuimos confluyendo el proyecto que tenía la Escuela de Samba y la idea estética que tenía yo sobre lo que tenía que ser. Hicimos un proyecto conjunto y la verdad que fue una experiencia nueva, pero fue muy, yo creo que enriquecedor, porque esto es el carnaval en sí es una creación colectiva. El carnaval no es la idea de alguien específico. Acá confluye mucha gente, gente que baila, gente que canta, gente que toca música, y nosotros que somos un poco lo que estamos trabajando con el vestuario. Así que yo tengo dos cositas, perdón que te corte. Dale. La primera es una pregunta, si el desarraigo por ahí de tus raíces, de tu país, hizo que este año Araverá sea tango como tan nuestro. Y me parece que a Araverá le va a faltar una parte importante del tango que recién la voy a tirar, ya ha entrado en carnaval. Eso es como un paréntesis nomás. Ah. Pero lo del desarraigo por ahí sí me gustaría que nos cuentes cuál fue tu inspiración, no, o el motor. No, mira, el tango no fue una idea de mía, no fue una idea de Mario Zorrilla, fue una idea de la comisión directiva, de la Escuela de Samba. Era un tema que muchas veces habíamos como hablado que lo podíamos hacer, y bueno, siempre quedaba como en carpeta y para el próximo año y para el próximo año. Es una idea que viene dando vueltas hace rato. Este año decidimos concretarlo. A mí me encantó la propuesta.
tengo que reconocer que fue un desafío muy grande, porque es un tema que tiene muchas limitaciones desde el vestuario, porque bueno, es una ropa muy específica y muy técnica, digamos, que hay que traducirlo al idioma del carnaval. Eso para mí fue bastante difícil, pero lindo. Lindo a la vez. Bueno, ya nos anticiparon que no va no a ser. No sé qué parte falta, eso no me. No, no importa, eso no importa, no importa, no importa. En realidad que falte y bueno, no, lo ideal sería traerla para nuestro lado, ¿verdad? Claro, no, claro, sería ideal, no, sí, es verdad. No, porque a mí. Nos debes un año en Aravena. No, no, porque una persona, una figura con negritas y mayúsculas de Aravena me dijo: yo no quiero que vos te vengas a Aravena porque perderías autoridad en el carnaval. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿soy un artista del carnaval? No, no. Mario, en cualquier momento vamos a visitarte en Resistencia, dale, vamos a ver tu en donde trabajás y que con nos cuentes, a ver si nos tira un adelanto de Aravena. Bueno, muchas gusto, gracias, con Mario. Mucho gusto, gracias. Besitos. Gracias. Besitos, sí, mira. Su esencia llegó con los vientos de Europa. Se mezcló con la sangre criolla y en las aguas del Plata se bañaron de gloria. Estamos aquí con otra figura de la comparsa Aravena del Rayo, que viene dando que hablar hace unos cuantos años. Katy, primero, feliz cumpleaños. Gracias, 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 estamos en cumpleaños. Bueno, contanos cómo te estás preparando para este Aravena 2018. Poniéndome en forma. Pero estás nada, espléndida. Tranqui, 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 tranqui. Recién empezamos, recién tengo el diseño, así que tranqui. Bueno, ¿y qué haces? ¿Gimnasio, estética? No. ¿Mucho sexo? Poquito, poquito. ¿Un poquito? No sé. Un poquito, mucho. Bien, 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 sos de la mía, muy bien. Dicen que hay una dieta muy buena que es la del pollo y la papa. Bueno, cuestión, salgamos de ese lugar incómodo. Katy, ¿casamiento? ¿Estás de novia? Estoy de novia. ¿Sí? ¿Casamiento no? Por ahora no. ¿No? Y en el hipotético de te casaras, ¿cómo sería tu despedida de soltera? No, acá en Corrientes. ¿Un crucero? Sí, sí. ¿Con amigos? Obvio. Por favor, invítame. Sí. Porque así, les cuento a la gente que Katy hace fiestas muy, muy copadas. Sí, 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 sí me gusta. ¿Te gusta? Mucho, sí. Bueno, Katy, la verdad que hace unos años venís dando que hablar. ¿Cómo te movés en el mundo de carnaval o en el mundillo? Tranqui, viste, no sé, no soy muy de darme a conocer ahora recién, viste, estoy más ambientándome a todo el show y todo eso. Claro, ¿no te gusta tanto el show de carnaval? Es poquito, poquito, pero viste que te vas metiendo y te van metiendo en lo que es la, qué sé yo, sociabilizar más, nada. ¿Y algún lugar que te gustaría ocupar dentro de Aravena? Varios lugares. ¿Así el que con el que soñás ahora más próximo? La verdad es lindo salir solista. Y para mi cuarto año, tercer año, tercer o cuarto año, nada, me gusta cualquier lugar, cualquier lugar. Está bueno, la verdad que yo como espectador de carnaval siempre te veo disfrutando. Disfrutar en todo, no es necesario, ay, solista o una bastonera o escuela de samba. Se disfruta en todos los lugares. Si vos entrás para disfrutar, lo disfrutás en todo sentido. Me parece que con ese mensaje podríamos cerrar esta nota. Para Katy, para mí, señora, si va a entrar al carnaval, es para disfrutar. Obvio, disfrutemos. Así que mandemos un besito a Simena. Del conventillo orillero al más grande salón, los guajos se encienden al sonar de un bandoneón. Es el tango con un rayo que atraviesa. Bueno, la verdad ya nos estamos volviendo a nuestras casas. Mentira, nos quedamos a la fiesta, pero se terminó ya la presentación, ya tuvimos lo vivo, todo Instagram, Facebook, Twitter, va a salir del programa. Así que, bueno, Agustina, ¿qué te pareció esto? ¿Qué me dijo recién usted? ¿Qué le dije? ¿Qué es Sapucay, qué? Ah, Sapucay, ¿qué? No, mis amigos de Sapucay, pero quédense en sus casas nomás. Después de escuchar el Samba Enredo, la verdad, quédense en sus casas, no salgan en el 2018. Bueno, hasta este momento era muy cordial el trato que yo tenía con Agustina, hasta este momento. La verdad que, bueno, vamos a cerrar este programa. Me parece que es el último programa, Agustina. Tengo el reemplazo. En una de las notas está el reemplazo. Hizo Alfred la nota. Así que le mando un besito. Le estoy siendo sincera a la gente de San Juan.
No, usted es muy sincera, pero tira su... Bueno, tira, está. No, no vamos a pelar, no nos vamos a pelar. Porque Alfred casi se castigó con una... Sí. Bueno. Pero bueno. Pasa que este tema del carnaval nos pone muy... Muy pasional. Exacto. Bueno, después de todo lo que vimos, Elena espectacular, la batería espectacular, sí, el video. El video, el Samanredo, no se presenten. Todo, todo muy lindo. Ya vamos a estar en la presentación de Sapucay. Espero, ¿no? Este mensaje para la gente de Sapucay. Nosotros nos vamos, volvemos el miércoles que viene, como siempre. No sé si con más noticias de carnaval, un programa renovado, no sé, ¿qué dice usted? Sí, vamos, tenemos ideas nuevas. Quédese ahí y no se pierda el próximo programa.